Marco. Que se está viendo. Sí. Bueno, pues arrachaldeón, aquí estamos. Una tarde más en Mayona. Thank you.
sí, en este. Bueno, pues una vez confirmadas las alineaciones titulares, que en breve las vamos a ver en pantalla, no me han dado tiempo ni a ponerme el micro, macho. Ya vamos 1-1 por avanzaros. El primer gol ha sido en el minuto 5. Se lo vamos a dar a Álvaro Fernández tras un centro muy cortito dentro del área, que ha habido un despeje erróneo por parte del portero de los Osasuna y acaba en gol. Y en el minuto 11 ha sido Lucas Ibáñez, el número 7 de los Osasuna, que hoy no os confundáis, va de azul, el que ha metido el gol. Y vamos a seguir comentando el partido, a ver si podemos ver las alineaciones titulares. Ahí veis en vuestras pantallas los 22 protagonistas del encuentro. A la derecha de sus pantallas está el Dano con su indumentaria habitual, camiseta roja, pantalón negro y medias rojiblancas. Y a la izquierda de sus pantallas está los Osasuna con la segunda indumentaria, que es la azul, es azul oscuro, es azul marino con pantalón blanco. Y lo que decimos, 1-1, es el minuto 13, casi 14 de la primera parte. Y de momento, pues es lo más interesante que ha pasado. Los dos goles han salido un poco dormidos ambos equipos. Y ahí va ahora Álvaro con el balón, que se escora un poco. Intenta hacerse la defensa, que está rápido. Cristian Mutilva, que al final la pierde porque Álvaro se hace el balón. Este es su compañero Yurita, que intenta no perder el balón. La saca, la intenta sacar bien, con una posible falta. Finalmente nada. Y finalmente sí. Lo que ha pitado ha sido la falta al número 9 del Danok, a Álvaro Fernández. Y ahí está Danok, que se va a poner a sacar el balón a Antón. Mucha gente al borde del área. Veamos si viene con peligro o no en esta ocasión. Sacantón. Remate del Dano, que la despeja. Finalmente ha sido el número 10, Zinach, de los Osasuna, quien la despeja y recupera el Dano. Rápidamente Braceros con el balón. Por la banda se va de uno. Intenta irse de dos, se la quitan. Osasuna con el balón, no tiene prisa para sacarlo. Número 3, saca el balón. Vamos a ver si vamos a poder ver los suplentes. La gente que está en el banquillo. También que serán sin duda protagonistas de este encuentro. Ahí lo tenéis. Qué buenos compañeros de realización que tengo. (Risa)
Vamos a corregir un error que nos hemos dado cuenta ahora y ahora breve lo solo ponemos en pantalla. Y está Irurita. Con el balón, el Osasuna se hace dueño, que la regala, de nuevo con la cabeza, el Danok, Álvaro se hace con el balón, y ahí los tenemos, ahora sí que sí, la gente que está, ojo ahí, bien, ha sido el portero Ander Ibáñez quien ha salido con el pie para despejarla, ahí tenemos en pantalla a los que sin duda serán protagonistas en la segunda parte de este encuentro, y a los entrenadores respectivos. A Orteneche, que se dispone a sacar de banda. Busca compañeros. Sigue el Dano con el balón. Un balón vertical para la disputa. Que la gana el Osasuna. En segunda instancia otro despeje. De nuevo de cabeza. Nadie baja el balón. Ahí está Inás. Inás de nuevo de cabeza también. Rápido Ander González, que está... Yera con el balón. Pone un poquito de cerebro, juega con su compañero Orteneche, lateral, que pierde el balón. Pasa rápido Lucas Ibáñez para recuperarlo. Lucas Ibáñez para su compañero Irurita. Irurita que cuelga el balón. Una indicación clara de su entrenador hace unos minutos. Y Ander González de cabeza despeja. Mario con el balón, Mario se va. Guachi le sigue, buen centro lateral que llega antes el defensa del Dano, que la manda a córner. El primer córner para el conjunto visitante azul. Se dispone a sacar Osasuna. El largo, el bueno, rasita al borde del área, jugada ensayada. Está bien Marcos Llanes para despejarlo, que sigue empresa. Mario que cuelga balón. Número 8, Asamblea, que quería que continuase el ataque de los Osasuna, pero directamente a las manos del portero Ander Greño. Mutil va de cabeza, aunque le decían que estaba solo, directamente fuera. Balón para el Danok. Aurte. En largo para Marcos. Llega antes el defensa de los Osasuna. Patada al aire, patada a seguir. Guayas de primera también despeja. No podía coger a nadie porque está en fuera de juego. Balón para el portero de... de Osasuna, otro under tenemos, los dos unders hoy, porteros. Asier Pérez, buena presión de Álvaro, que sale el balón por banda. Mario, el número 2 de los azules. Busca un compañero, va a tirarla en largo. Y era de cabeza, pero la va para atrás. Se hace el balón Lucas Ibáñez, intenta pisar área. Bien, Alex Pérez con el pie, pero finalmente tira el número 8, que ha sido Asamblea. Fácil para Ander, pero tiene mucho peligro ese balón ahí en el borde del área. Ocasión sin duda para los Osasuna. Ander Greño, que pide que salgan a su equipo. Con la zurda, balón al cielo de Mayona. Ochi, de cabeza que prolonga para Marcos, otra vez de cabeza, Álvaro también de cabeza. El defensa se anticipa, el capitán Iker Muñoz, el número 4 de Osasuna. A ver para quién es el balón, Guayat. La toca en corto y la pierde. Falta Asamblea, finalmente la pita, no dejan seguir con el ataque. Se quejaban, es que igual podía haber seguido ese balón. Finalmente el árbitro, el colegiado, pito falta. Piden balón. Iker pide pasos. Y
Iker la pone al borde del área, sale Antonio de puños, mucha gente en el suelo, final no ha habido nada. Braceras, que intenta despejar, pero al medio del campo. Están un poquito lejos, perfecto, un poquito. Luego vuelves a abrir. Marco Llanes, Álvaro. Sasuna con cabeza que mueve el balón entre su defensa, buscando el ataque Mario por banda derecha. No le salta a nadie. Un buen centro, que ha sido el número 9. Una persona de gran altura, Dani Sancho, quien ha rematado, pero sin éxito. Falta de los Asuna cuando intentaba salir el Danok. Yera, ahí deportivamente se saluda Nowen y número 4 Yera, nuestro capitán del Danok. Ander González. Gonza, que va a jugar en largo, parece ser. Acumulando gente arriba el Dano, que los Asuna acumulando gente atrás. Directamente a Gochi, que juega de cara con Guaya. Directamente a Gochi de nuevo. Bien Mario atento, y era que intentaba, pero se le va fuera el balón. Va a sacar el número 2, Mario. Mario en largo, que saque tiene este chaval, ya era de cabeza. Marcos que la intenta guardar, Gochi recto para Álvaro, que sigue con Asier Pérez en la pelea, Álvaro la gana. Sigue Álvaro con el balón, intenta pisar área, la deja al borde para Antón, pero la pierde. No, finalmente no, Asier Aurte, que le intenta el disparo, ha salido un poco mordido, no sabíamos si iba fuera o no. Finalmente Ander Ibáñez lo hizo muy fácil y atrapó con ambas manos el balón. Lo bloqueó. Pide que se haga su defensa para jugar en largo. Alex Pérez viene de cabeza. La intentaba Álvaro recuperarla con una patadita al capi de los Asuna. Aurte, qué listo estaba ahí para sacar el balón a la banda. Irurita, Iru. Iro en largo, buscando a su delantero de referencia, bien Gonza, Braceras con el balón, que la despeja y el último en tocar es el número 7 de los Asuna, perdón, el número 3, y balón para Rojos. Saca a Urte para Antón, que la deja de cara. Urte en largo, buscando la referencia a Álvaro. Bien que la guarda, pero finalmente solo es Asuna, que le hace un balón muy bueno, una diagonal muy buena, que ha tenido que ser Alex Pérez quien ha tenido que despejar. Buen movimiento del jugador de los Asuna, que a media vuelta ha metido un balón muy peligroso. Mario con el balón. Ha sido Asamblea el que ha hecho esa jugada tan bonita. Que a él le va el balón un poco largo. La consigue tocar para su compañero Mutilva. Mutilva en largo. Yendo a jugar con Mario, que la gana de cabeza, la prolonga bien. Alex Pérez atento, pero se la despeja finalmente, francamente mal. Que ha tenido que meter un balón al borde del área. Y de primera es un remate más acrobático que otra cosa. Y al final Ander Greña ha sido quien a una mano la para y a segunda pues la ha cogido el balón. A ver, el balón que se había escapado a la defensa de los Asuna. El balón ha estado listo. Iru en largo. Dos rojos a por el balón. Finalmente le ha tocado el azul. Vaya con miedo. Ha habido un choque ahí importante entre los dos jugadores. Lo paran porque están los dos. La verdad es que ha sido un choque bastante peligroso. Ambos jugadores en el suelo. Ha sido Asamblea por parte de los Asuna y Wyatt, el número 14, por parte del Danok. Una disputa que ha sido muy limpia. Thank you.
Bowen con el balón, finalmente a Iruita, quien colgaba el balón en el área, peligroso, dos botes y para el portero del Danok. Brander. Brander con el balón. Se toma su tiempo. El largo. El Capi Iker, que salta, pero ha tenido que Osambela también despejar el balón. Otra cabeza más. Final es el Inach quien pone un poco de sentido. Que toca de María de cara para el ataque de Osasuna por banda derecha. Casi de Lucas Méndez, quien le ha metido un balón para Nach. Gigantes Guayat. Finalmente para afuera. Balón para Azules. Mario, que tiene un saque potente, lo hemos visto antes, directamente va a colgar el balón en el área. Con peligro, sin duda. Vale, balón en el área. Alex Pérez, que remata, bueno, despeja, otro despeje del Danok. Al final Azules hace con el balón, Iker para Mario de nuevo. El Rubio va a la derecha, Mario colga el balón, con peligro. El delantero de los Asuna, Dani Sancho, que quería rematar desde fuera del área, finalmente muy desviado de la portería local. Leño con el balón, de nuevo, pide que salga a sus jugadores para ganar metros. Largo, la disputa de Antón, que la prolonga bien. Finalmente Osasuna la prolonga, pero el otro recupera. Balón para Osasuna, despeja. Guayat otra vez, otro despeje. Ahora busca el balón. Al final no la recupera. Asamblea, que metió bien el cuerpo. Balón directo para No One. Bien Aurte, que con pierna derecha despejado. Bien Braceras otra vez. Iker con el balón. Iker para Cristian Mutilva. Central zurdo. Perdón, era Sier Pérez, que estaba en la zurda y me he equivocado. Sier Pérez para Iker de nuevo, Iker para Iru. Iru dentro, bien Braceras con el balón, atento en Gochi de nuevo, que va al suelo y la recupera, pero llega antes. Irurita, el lateral de los Asuna, que en el despeje parece ser que se ha hecho daño y finalmente ha sido falta de Gochi, que ha señalado el colegiado principal. Y sacará los Asuna. Estoy retransmitiendo, te llamo cuando salga. Bueno, os leemos en los comentarios, ¿eh? Muchas ganas de ver este partido desde el primer momento. Dani Sancho marca seguro, comenta aquí Nayara. Vamos, Nowen. Y el gol de los Asuna. Y José Arra nos manda su porra, que 3-1 a favor del Dano. Copa ahí. Pues va para ahí, José Arra. Rubén Mutilva. Dale, Cris. Es una mente familiar, porque tiene el mismo apellido. Así que seguimos al juego. Os leemos en comentarios. San Egreño, balón en largo. Directamente a Osamblea. Que la despeja y fuera. Balón para Guayat. Guayat, que saca para Yera, que la despeja, le deja con el pecho. Buena presión de Asamblea. De nuevo, balón para Rojos. Número 14, saca el balón. Va a sacar balón. Guayat, que va a jugar. En largo, para Álvaro, que prolonga. Iker. De nuevo, Yera, qué salto más potente del Capi, del Danok. Finalmente con peligro, a ver quién se la queda. Finalmente va a sacar los Asuna, los azules. Vale, con el balón entre las manos. Saque de banda. Saca el largo. Ahora Inach, Inach al borde del área, Alex Pérez que llega primero, Asamblea de nuevo de cabeza, nadie que baja el balón, Alex Pérez de nuevo despeja, Iker que intentaba con la izquierda, que el despeje de Braceras, tiene peligro porque va Gochi. Ventaja para el que va, perdón, para Yanis.
Finalmente despeja Osasuna, le llegará a Ander el balón, fácil, que la atrapa. A Marcos Yaniz, el que estaba presionando ese balón. No one de cabeza. Intentaba meter un balón atrás de la espalda. Despeja Les Pérez, pero se la queda el azul. Balón fuerte, asamblea, llega el balón antes Canchón, el 8 contra el 8 era, finalmente ganó la azul. Iru con el balón, mete una diagonal, Guayat está listo para el despeje. Cochi y Aser Pérez con el balón, finalmente se va, balón para Mario. Mario con el balón. El largo va a entrar dentro del área. Finalmente no hay nada. Gochi con el balón. Gochi deja para Guayat. Guayat para Gochi. Se la están jugando. Sale bien Gochi. Gochi salta. Parecía una faltita. Finalmente no. Es lo que pedía tanto la grada como el conjunto local. Lini estaba cerca. Mario con el balón. Finalmente. Que siga. Dicen que no ha sido falta. Que siga. Pues seguimos. Mario, de cara, deja. Ahí. Balón que no quiere nadie el balón. Hay varios despejes. Finalmente más peligroso el de Alex Pérez. Que ahí va Mutilva con el balón. Finalmente Álvaro la recupera. Mutilva está listo. La ayuda de Braceras con su compañero que al final se va. Balón, un centro. Y ha sido Iker, el capitán, el que concede lo que ha sido el primer córner para el Dano. Si no me equivoco. Uno para cada uno. Venga, a ver si llega un poquito más de peligro. Minuto 34 de la primera parte. 1-1. Goles tempraneros. El minuto 5 y el minuto 11. Minuto 5 ha sido por parte de los locales. 1-0. Pues si acabáis de incorporar la retransmisión. Y el minuto 11 ha sido el empate a 1. Antón con el balón. Al punto de penalti. Ha sido Gonza quien ha rematado, pero se ha ido por detrás de la red incluso. Pide balón el colegiado. Ander Ibáñez con el balón. Juega en largo. Y era que casi le gana el balón a una persona que le saca 15 centímetros más. Finalmente es balón para los rojos, que despeja Bengochi. Iker de cabeza de nuevo filtrando el balón. Guaya también despeja de cabeza. Álvaro que se lo pasa a Marcos. Marcos que intentaba un autopase, que lo ha tocado justo los Asuna. Y finalmente se le iba a ir una segunda vez y ha tenido que hacer falta el número 6, Asier Pérez de los Asuna. A Marcos Yanez. Yanez, perdón, no Yanez. Gochi con el balón. A ver si le llega. Bueno, recordaros antes de esta ocasión de peligro que estamos emitiendo tanto en YouTube como en nuestro canal de Twitch. Y que podéis seguir toda nuestra información en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, Dano Bad Club. Balón filtrado que lo ha puesto directamente el Danok. Su mayor peligro para Mario, que la va a sacar. Antón de nuevo, de cabeza. Asier Pérez que despeja. Dani Sancho que la deja. Balón peligroso de Lucas Ibáñez. Pero llega antes Guaya. Dani Sancho, delantero de los Asuna. El número 9 que tiene el balón. Con el balón, de nuevo Braceras que estaba en tareas defensivas, despeja y que el capitán de los Asuna agobiando al Danok pone criterio, abre la banda derecha para Mario, por debajo Dani Sancho con una muy buena media vuelta, aunque se le queda un poco largo. Gochi que despeja, el último en tocar Dani Sancho y balón para el Danok. Piden balón, finalmente no, sí. Nuestro Iker, el delegado. Y Argueño que pide cerrar a sus jugadores. Breña en largo. Yera y Osan. Finalmente Osan Blea.
Gana el balón. Braceras, que juega bien con Aurte. Aurte se va del primero, se va del segundo. Balón para Yera. Yera con Gonza, Gonza con Pérez. Bien moviendo el Dano con el balón. Pérez en largo, un balón filtrado hacia Gochi. Finalmente el primero es Asier Pérez en llegar, pero casi el portero que se había salido de su zona. Y sigue a tener Gochi ese balón, se iba solo. Marcos con el balón, se intenta ir de dos sin apoyo. Finalmente despeja. Más mal que bien, Ana y Nach. Y balón para Wyatt, el Danok. En 14. Wyatt para Marcos, Marcos para Wyatt. Marcos. Wyatt que intenta colocar. Pero ha sido Mario el que ha estado atento. Que concede saque de banda para Wyatt. Vaya para Álvaro, que se le cae en el pecho. Intentan los dos irse. Álvaro se va bien con el balón. Intenta irse de 2-3 jugadores. Buen balón filtrado para Gochi. Gochi, un balón muy bueno. Que iba al punto de penalti, que no ha llegado Braceras por poco. Y no lo ha vuelto a tocar nadie más. Se ha ido por línea de banda. Balón para Osasuna, ocasión para Iru, que pide calma a los suyos. Iru, que juega con Mutilda. Con Cristian o Chris. Mutilva, una tímida presión del Danok, juega con su pareja central Asier Pérez, que juega con su portero Ander. Presión tímida del Danok, Ander con de nuevo Mutilva. Mutilva con el balón, el largo, buscando a sus delanteros. Gonza con buen despeje para Antón, que se hace con el balón. Antón con Yera, Yera en largo, pero no se han entendido. Había espacio, pero no había gente del Danok ahí. Vas a dejar salir y balón para los Asuna. Para Mario, número 2 de los azules. Llegando al minuto 39 y medio de esta primera parte, 1-1. Gol de Álvaro Fernández en el minuto 5. Y gol del número 7, Lucas, en el minuto 11 para empatar el partido. Y desde entonces, pues poco peligro ha habido en porterías. Alguna ocasión igual más con peligro, pero... Pero ya os decimos que sin mucho peligro en ninguna de las dos áreas. Wyatt en pantalla con el balón, que va a jugar en largo para Gochi. Gochi la toca para Marcos, Marcos la toca de cabeza para Gochi, que la pierde. No one que juega con su portero para Ander Ibáñez. Ander Ibáñez despeja en largo, balón fácil para Wyatt, que de cabeza vuelve a despejar. Mario que le intenta tocar de cabeza. Y Nach que se la gana Wyatt, pero la pierde con Mario. Y Nach con el balón, buen balón filtrado a Lucas. Lucas con Gonza, que Gonza se había adelantado y había cometido falta. Y ahí lo ven. Gonza en el suelo, con dolor. Su compañero Alex Pérez que le ayuda. Y Alex Pérez que va a sacar con el balón. Finalmente han pitado falta a favor del Danok. Y Ander Greño, que la va a jugar en largo. Directamente fuera. Sacará a Osasuna. Mario en largo. Yera que despeja para Antón. Antón que la controla y despeja de nuevo. Nowand y Braceras. Finalmente Nowand, aunque mal la intenta despejar. Y es Aurto el que la despeja para Álvaro en la disputa con Mutilva. Álvaro que la guarda. Finalmente son los azules por la mejor presión que están haciendo. Yera con el balón y finalmente falta de no sabemos muy bien de quién. Alguien azul porque van a sacar. Iker pide calma al entrenador de los Osasuna. Bueno, pues atentos a estos últimos minutos porque nos tenéis que seguir en nuestras plataformas, en Instagram, en Twitter, Danwad Club, porque vamos a esperar al ataque y os contamos por qué. Mutilva en largo para Iru, que la toca a la cabeza y directamente fuera. Como os decía, atento a las plataformas esta semana, en Instagram, en Twitter, porque empezaremos la inscripción a la Psicomotricitat Escola, a la Fútbol Escola, a partir de los años 2016, 2015 y 2014. Así que atentos a las redes sociales nuestras, en Instagram, en Twitter,
también en nuestro canal de Twitch y nuestro canal de YouTube, Danokoad Club, puesto que saldrá toda la información para que los más chiquis se puedan apuntar a la escuela. Desde pequeño el Danokoad formando jugadores. Gochi, balón para Braceras. Braceras, buen ataque para Marcos, que se le escapa el balón. Llega antes Mario. Una faltita de Marcos, Mario al suelo. Y balón para Azules. Lo dicho, ¿eh? Atentos a las redes sociales, porque desde pequeños el fútbol, el Danok apuesta por el fútbol, apuesta por la formación. Y para nacidos, para la gente de 2016, 2015, 2014, la matrícula se abrirá muy pronto. Esta semana más información en las redes sociales. Ander Ibáñez, balón en largo. Finalmente, Alex Pérez y Ander González, que no se entendieron. Balón filtrado para Osasuna, que llega antes a Urte, pero con peligro para Osasuna y no la aprovecha. Una ocasión muy peligrosa. Una ocasión muy peligrosa para el Osasuna. No la ha aprovechado. Balón para Ander Greño, que saca en largo. Marcos en la disputa con Iker. Finalmente Iker es el que coge el balón y era dos veces de cabeza. Gochi con el balón, que se lo hace, lo baja bien. Gochi no tiene compañeros y finalmente falta de los Asuna. La estaba buscando ahí Gochi, inteligente, nuestro jugador número 11 del Danok. Último minuto, más lo que añade el colegiado. Antón. Ruiz, balón al borde del área, muy pasado. Osamblea, quien despeja de primeras. En segunda instancia es Dani, que como es en la referencia y está defendiendo, no hay nadie. De los Asuna arriba, balón para Ander. Ander, que juega en largo. Marcos intenta prolongar, es Iker quien ataca finalmente. Mario, un balón muy vertical para Dani contra el portero. Finalmente, no es de nadie, el despeje que ha sido para atrás. Finalmente, ha sido Dani el que estaba en el suelo y... Pero ha pitado el árbitro falta de los azules y será el Dano quien va a sacar. Entendemos que ha sido esa primera acción entre el delantero y el portero, aunque estaban fuera del área pequeña, pero ha sido esa primera acción, aunque está ahora y Dani Sancho está dolorido. Parece ser que del costado, esperemos que no sea nada, ya que no nos gustan las lesiones en el fútbol. Oh, interrumpido. Ander, que pide que cierren a sus jugadores. Marca al lado derecho. Hace IVA el balón. Aceras, que finalmente es Shiru y Urita, el que despeja de cabeza y directamente fuera. Orteneche va a sacar de banda. Teneche con el balón y finalmente ni un minuto más, un minutito dado de prolongación y jugadores al vestuario en esta primera parte, 1-1. Y el minuto 45-46 ha cumplido. Y 1-1 en el marcador. El Danok ha sido el minuto 5 quien se ha adelantado 1-0 en una jugada un poco extraña dentro del área, de un despeje erróneo del portero. Y finalmente el Danok ha sido quien ha metido el gol en el minuto 5, 1-0. Y en el minuto 11 ha sido el número 7, Lucas, el que ha puesto el empate en el juego, 1-1. Y aquí lo vamos a dejar en la primera parte. Volvemos en unos minutos. Lo dicho, lo que hemos dicho antes, atentos a las plataformas, en Instagram, a Twitter, a nuestro canal de YouTube, Danokoad Club. En Twitter y en Instagram os podéis encontrar, porque la fútbol, ahí lo tenéis en pantalla.
La motricidad de psicomotricidad de fútbol escola, la matrícula está abierta para el año que viene. Para la gente nacida en 2016, 2015 y 2014. Sabes, es que no son iguales.
No, no, tranquilo. Y el audio también. Bueno, pues minuto 2 de la segunda parte, sigue el marcador 1-1, no hay cambios en ninguno de los equipos, siguen los mismos 22 protagonistas de la primera parte y vamos a ver qué es lo que nos depara esta segunda. Vamos a volver a recuperar las alineaciones de los titulares. Ahí aparecen en pantalla los 22 protagonistas de ambos equipos. Y lógicamente los banquillos ya estarán las mismas personas, aunque sí que vemos a gente del Dano calentando en la derecha de sus pantallas. De momento de los Asuna no hay ninguna persona calentando. Y este es Braceras, que despeja el balón y se le va por encima de la grada. Es el balón para Azules. Balón que no sale, finalmente sí. Gonza que entrega su balón a su compañero Ander para que saque de portería. Juega en corto para Alex Pérez. Alex Pérez para Gonza. Presión alta del Osasuna que casi consigue premio. Que lo medio consigue porque va directamente el balón fuera. Y Urita, número 3, con el balón. Busca compañero. En largo. Gonza agarrándole y efectivamente pitan falta a favor de los Osasuna.
Ahí está bien. Falta que va a sacar los Osasuna. Jugada medio ensayada, Iker, que finalmente le va a colgar. Pide distancia para Marcos. Iker. Mucha gente en el borde del área. Iker que la cuelga al punto de penalti. Álvaro que despeja, pero la deja muerta. Nowan que intenta rematar. Balón al cielo. Álvaro con el balón que finalmente la toca. El delantero de Osasuna y Ander Greño que intenta sacar rápido. Efectivamente con la mano para Braceras. Directamente para Iker, que es el que saca la falta. Iker que juega con Inach. Inach que la pierde. Porque Braceras. Braceras que se intenta un autopase y que la tira fuera. Y balón para Rojos. Aurte recoge ese balón del suelo para jugar. Aurte en largo para Marcos. Marcos con una espaldiña, pero Iker despeja el balón. Dani Gonza en la pelea. ¡Qué pelea la de estos dos! Y Urita en largo para Nowan, que tiene mucha velocidad punta. La consigue tocar, pero ha salido. Marca en línea, que finalmente balón para Rojos. Minuto 6 de esta primera parte. Recordaros que estamos dando el partido tanto por nuestro canal de YouTube, Danokba, como por nuestro canal de Twitch. Siempre a la vanguardia de la tecnología, Danokba Club. Balón. No es para nadie. Se molestaron los defensores de los Osasuna. Para Marcos. Marcos en largo para Gochi. Que están doblando por fuera. Gochi directamente para nadie. Y menos para nadie el defensa de los Osasuna, que se le ha regalado a Braceras en una posición muy peligrosa. Braceras, buen recorte que se va a Dirurita, pisa área, intenta pasar al borde, que finalmente no había ningún rojo, estaban todos dentro del área. Y ahora peligro para los Osasuna. Gonza y Dani, menuda pelea estos dos titanes. Gonza con su compañero Alex Pérez, que la saca bien, se va de uno, se va de dos. Guayat que intenta jugar con su compañero Yerae, pero el balón ha salido afuera. Y Guayat, que está sufriendo en el suelo, le ayuda al Pérez, su compañero, levantarse. Seguramente no ha sido nada. Finalmente ha pitado falta al Pérez. Juan largo. Iker de cabeza despeja para su compañero Dani. Dani con Gonza. Gonza que se adelanta bien, aunque el balón es para Azules. Sigue el ataque de Lucas. Lucas por la banda derecha. Buena ayuda de Antón. Directamente un centro que no hay ningún azul. Y Ander Greño sale con el balón y se hace con él. Ander. Ander va a jugar en largo para Álvaro, que se hace con el balón. Buen control del número 9. Gochi va por banda. Álvaro que consigue, nadie le sale. Intenta filtrar un balón para Marcos. Que se queda con él, que en el segundo despeje ha tenido que hacer porque estaba atento para coger el rechace. Lucas con Gochi. Finalmente falta de Gochi. Balón para Osasuna, coge aire. Y Iker en el suelo. Número 4, el capi de Osasuna en el suelo por... seguramente por la acción anterior, que ya os he dicho que... ya decimos que en la primera instancia había despejado, pero se había quedado corto. En la segunda estaba Álvaro para coger el balón y seguramente en el choque ese se habrá hecho un poquito de daño. Finalmente nada, se levanta y prosigue el juego. Ni salen las asistencias. Balón en largo de Osasuna, al borde del área para Dani. Dani que prolonga, Nowan atento, más atento a Aurte, Alex Pérez también. Despeja, balón para Álvaro que la deja de cara, un poco larga para Braceras. Braceras que intenta mirar para largo, Braceras en largo, balón para Álvaro. Álvaro que se le va el control y será saque de banda muy cerquita del córner para los azules, para los Osasuna. Le pide que no se adelante el árbitro, le está echando cada vez más para atrás. El Osasuna va a sacar Urita,
Saca en largo para Gonza, despeja Gonza y Dani, vaya pelea de nuevo de estos dos jugadores. Osamblea al final es el que se la lleva, parece ser que en falta, muy listo y muy inteligente el jugador de los Asuna. Iker, que juega rápido, se coloca el Danok en defensa. Asier Pérez, que juega en largo. Gonza de nuevo, quien si no, de cabeza. Yera, que intentaba prolongar, y mano del jugador número 8 de Osasuna. Nuestro capi, el 4, Yera, siempre dando ejemplo. Carácter. Gonza. Que sí, juega en largo. Para Álvaro, Álvaro con Mutilva en el asalto de pelea, es Mutilva quien ha echado directamente fuera. El balón a Orteneche, lo va a poner en juego de nuevo. Movimiento del jugador del Danok, para Braceras, prolonga de cabeza para Álvaro. Finalmente sale, estaba intentando que no, pero balón para Azules. En momento la porra de Joserra se la puede llevar todavía. 3-1 ha puesto a favor del Danok. Os vemos en los comentarios, claro que sí. Tanto en YouTube como en nuestro canal de Twitch. Balón fuera. Una con peligro para Nowan, con una pelea con Gonza. Mete bien el brazo Gonza, recupera el balón el Dano, quiera en segunda instancia despeja, peligroso para el Dano, pero estaba bien Mutilva para despejarla. Pelea de 8 contra 8. Finalmente Gochi, que la controla y la prolonga con la mano. Asier Pérez ha cogido ritmo esta segunda parte del partido, menos mal. Finalmente ha sido Inaz quien quería controlarla, pero Wyatt se sacará de banda porque la ha controlado y se le ha ido fuera. Wyatt para Marcos. Marcos para Wyatt para Yera. Toca bien Yera el balón. Para Alex Pérez, para Gonza. Cambian de perfil. Braceras con el balón. Se intenta él, pero está bien Irurita para interceptar el pase, que es lo que quería, que no lo superasen, y no lo han superado. Balón para el Dano. Aorte para Álvaro. Gigante Seeker para Nowan. Nowan para Lucas. Cada media vuelta llega bien. Lucas para Inach. Inach para el lateral derecho Mario, que se anima al ataque, que directamente la cuelga. Y es Ander Greño quien sale de puños, pero no muy efectivo. Y ojito, porque Osamblea metía un balón muy peligroso para Dani, que estaba de espaldas a la portería y con la puntera la quería tocar. Y Ander Greño ha sacado bien una mano. Ander Greño, que va directamente a córner, el segundo córner del partido para Osasuna. Ahí lo veis. En la repetición de el peligro que llevaba Osasuna, que saca para el segundo palo, que ha sido gol de Osasuna, de Mutilva, que estaba solo en el segundo palo sin marca. Y ahí poco podía hacer el Dano porque estaba sin marca y ha sido la verdad que ha rematado a 2 metros de la portería. Y marcamos el gol del número 5 de Osasuna. El 1-2. Minuto 14 de la segunda parte. El número 5. Turno del Dano de recuperar sensaciones, de volver a estar por delante del marcador. Lo va a tener difícil, pero si alguien puede hacerlo, lo hará. Marcos con el balón para su compañero Alex Pérez, que juega en largo. Balón vertical, directo para el Dano.
No saben muy bien qué van a hacer los Asuna. Finalmente es el portero el que tiene que salir casi hasta el borde del área para coger el balón y para mantener la pelota. Y se prepara un cambio en los Asuna. Asamblea para No one para que la pierde. Es Braceras quien intenta recuperarla, pero es Ibirita quien la recupera. Ibirita en vertical para No one, pero Ortenech ha recuperado bien el balón. La despeja, pero es Ibirita y era quien sino con el balón. Finalmente falta a favor del Danok y sacará Osasuna y el árbitro para el partido, que sale el número 17 del conjunto de Osasuna, y se retira el número 10, Inach. Efectivamente, es el número 10, Inach, el que se retira y va a coger su posición el número 17, jugador Pasqui. Se coloca en el mismo puesto, balón largo para Ochi, Marcos con Braceras con Yera con... Finalmente ha salido, parecía que no había salido entero, pero finalmente sí, la ha marcado en línea. Balón para los Asuna, que ahora no tiene prisa, puesto que va ganando, 1-2. Minuto 16 de la segunda parte. Vamos a ver la repetición del gol de nuevo. Entra solo en la marca, el segundo palo, ahí lo ven, número 5, Mutilva. Y que siga el juego. No one con el balón, que no sabe lo que hacer. Finalmente retrasa para Ibirita. Ibirita cuelga el balón al borde del área. Asamblea que entra con todo. Un remate que no ha sido muy bueno, puesto que no ha cogido ni portería ni fuerza. Ni fácil para Ander, pero ahí está el número 7, Lucas, que estaba pendiente de cazar el rechace. En corto para Gonza. Gonza para Orte. A Orte en largo. Para Álvaro, Álvaro que no la toca, y es Mutilva el goleador quien ha cogido el balón. Ojo la sesión de asamblea para su compañero Mario, que estaba ahí Marcos alrededor. Guaya con el balón, intenta combinar, y es el jugador azul quien ha tocado el último, por lo que balón para el Danok. Wyatt para Marcos, que intenta prolongar, y es para los azules. Gonza con Aurte. No one iba con dureza. Aurte para su compañero Braceras, casi Irurita el que estaba atento, y sacada de banda Asier para Antón para Asier para Ander, el portero. Intentar cambiar de lado, Ander en largo, ganando metros, directamente para los Asuna, que la despeja, pero el balón es para Azul. ¡Vaya! Gesto técnico ahora de Gochi, que la toca bien el Dano, para el ataque por banda derecha, de Asier, que intenta de tacón, y directamente para los Asuna, porque no la ha despejado, y balón en largo buscando a su delantero, que ha tenido que ser Alex Pérez el que ha despejado por parte del Danok, y balón para los Asuna. Sin prisa, Mario. Ganando segunditos los Asuna, en largo para Yera con la cabeza. Lucas al suelo, pero finalmente balón en banda para Wyatt, que va a sacar. Balón al cielo de Mayona, fácil para Aurte, que la despeja y la recoge para Iker para Asier e Irurita que se van a banda, que le pedían progresar y bien ha progresado. Tanto que la intentaba poner, y Asier es el que lo ha despejado, y será otro córner más para el Osasuna. Yo
Iker de nuevo para sacar el balón. Mucha gente en el área. Iker que saca. Un balón muy cerradito al primer palo. Braceros que despeja. Ha sido Pasqui quien intentaba no perder el balón. Finalmente era Gochi quien lo ha perdido. Balón que lo dejaban de cara para Mario. Mario que quería meter un balón al área. Y Gochi, aunque estaba Dani cerca, Ander Ibáñez, ha sido quien... Ander Gareño, perdón. Ha sido quien ha cogido el balón. Balón será para Osasuna después de ese despeje erróneo de Asier Orteneche. Ahí lo tenemos, 1-2, minuto 20 de la segunda parte. Se ha adelantado el conjunto local 1-0, pero finalmente Osasuna ha dado la vuelta, empatando la primera parte y poniéndose por delante la segunda. Balón despejado de Asier. Directamente fuera, será balón para Azules. Irurita con el balón. Irurita con el balón entre las manos para sacar de banda. Balón dentro del área. Yera despeja. Para Álvaro que la guarda. Quien intenta dárselo vuelta y despejar. Marcos intentaba controlarla pero no puede. Fácil para Mutilva que juega con su portero. Mantiene la posición de la pelota al Osasuna, que decide jugar en largo. Guayat, que ha sido una falta un poco al límite de Pasqui. Y tan al límite que le van a sacar tarjeta amarilla al jugador 17. Hasta ahora no ha habido ninguna tarjeta. Pero el jugador que ha entrado en la segunda parte ha conseguido la tarjeta amarilla después de ese salto que ha ido con el codo por delante. Y eso se quejaba Guayat. Se ha escuchado el grito desde aquí. Alex Pérez con el balón buscando el gol de los suyos. Balón en largo. Osambelia que despeja. ¿A quién sino a Dani? Pero Gonza se adelanta. Que viene este chaval. Aunque peligro era para los Asuna, para No One. Muchos rojos alrededor de No One, aunque sale bien para Irurita. Irurita de primeras quería poner el balón. Le pegan la espalda de Hiera. Sigue los Asuna en posición del balón. Finalmente Asier es el que despeja para Marcos, aunque ha sido Asier Pérez el defensa de los Asuna, pero sigue Dano con el ataque y con el balón, con ritmo, el equipo de Fica. Guayat que intenta combinar y Osambelea que manda el balón fuera, número 8 de los Asuna. Guayat para Antón, aunque ha sido Iker quien se ha adelantado, balón para Dani, Dani que la guarda, Dani que un balón vertical. Que va directamente fuera. Danok. Sigue con el balón. El Danok saca de banda. Balón buscando a Marcos. Marcos a la media vuelta. Aunque se le va el control. El ataque de Osasuna. No One por el aire. Falta de Hiera. Y el juego detenido. Bueno, aprovechamos ahora para dar nueva información. Atentos a esta semana a nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, Danova Club, puesto que se van a abrir las inscripciones de nuestra psicomotricidad de escuela, la escuela del fútbol del Dano, que apostamos desde los pequeños por la formación de los jugadores a niños nacidos en 2006, 2015 y 2014. Se abrirá próximamente la matrícula para el año que viene. Porque sí, con nosotros también los chiquis están entrenando, cumpliendo todas las medidas necesarias que marcan las autoridades. Pero sí, siguen entrenando en la escuela de fútbol, la fútbol escuela. Y el año que viene tendrán la posibilidad de seguir jugando. Los niños nacidos en 2016, 2015 y 2014. Así que atentos a las redes sociales, en Twitter y en... Y en Instagram, Danova Club, porque saldrá la información. Y vemos que ha habido una tarjeta. No.
No One con el balón. Presionado por Llera, No One se va bien. Busca la diagonal hacia Pasqui. Pasqui que controla bien. Intentaba el autopase, pero Guayan no se le va. Lucha de Rubios al fondo. Finalmente balón para el Danok. Y sabemos que ha habido una tarjeta, pero no sabemos para quién de los Asuna. A ver si nos podemos enterar. Pensamos que ha sido el número 4 para Iker, el capitán. Balón en el centro del campo para Rojos, finalmente, después de eso, ese rechazo que no sabíamos muy bien para quién iba. En largo Asier Pérez, directamente para Rojos, buen control de Asier, que la baja, y empieza el ataque, Daniel la presión, Asier que despeja, balón para Iurita, abrazo de Braceras, que se vaya a ganar la amarilla, Braceras. Por ese abrazo para que no prosiguiese el ataque de los Asuna. Balón detenido y se van a preparar varios cambios en el equipo local para sustituir. Veremos a ver si ahora o dentro de poco. Se están preparando Vadillo con el número 23 y Alex Pérez con el número 10. Recibiendo instrucciones, seguramente saldrán cuando tenga la posesión del balón. Iker. Saca en largo Iker, buscando el área en el borde, la prolonga y directamente ha sido fuera de juego del jugador número 9. Y piden cambio el Danok. Nuestro compañero Iker, nuestro eterno delegado, desde aquí un abrazo por toda la labor que hace. Incansable, inconmensurable. El Vadillo que entra. El sustituido ha sido Antón. Que entra el número 10 Alex Pérez. Y ha salido el 23 Vadillo. Por Gochi. Refresco de los jugadores de FICA. Balón va a ser saque de puerta para los Asuna. Y turno ahora para el cambio para los Asuna. Se va a retirar con el número 7 Lucas Ibáñez. Con un golito en su cuenta particular. Y va a salir el número 19 de los Asuna. Juana Sirón. Cambia, sonamos equipos y se reanuda el juego. Balón para Vadillo, recién incorporado. Le sigue Mario. Mario que se quería la ir. Mario que la consigue. Y finalmente corner para el Danok. Mario se echa las manos a la cabeza porque estaba reclamando que había sido el jugador rojo que no había tocado por última vez el balón. Finalmente no. Peligro para el conjunto local. Saque de córner, el primer palo. Y de, muy cerquita pasado, después de la prolongación de Álvaro. Que finalmente va a ser córner en el otro extremo. Ocasión clara, que por muy poquito no ha tocado nadie el balón. Vadillo que se cruza el campo de lado a lado para volver a sacar el balón. Sigue Vadillo que pone el balón en las salida el portero Ander, se le ha caído el balón, pero en el segundo lo ha cogido. Balón el largo de Ander. Alex Pérez. Perdón, hemos dicho que ha salido Alex Pérez, pero es Alex 10 quien ha salido. Con el número 10. ¡Falta,
pedían manos los con el conjunto local. Finalmente ha dado córner, se acerca el equipo de rojo. Córner que lo saca, despeja el recién incorporado de los Asuna, aunque Alex 10 otra vez para Vadillo. Vadillo que hace un centro chut imposible para llegar para los delanteros del Dano, directamente a las manos de Ander Ibáñez, que se queda con el balón y se dispone a sacar. Ahí es también de la repetición, que cerca ha estado la prolongación de Álvaro. Y por muy poco no ha tocado el jugador del Dano para empatar el marcador. Minuto 30, 15 minutos quedan para finalizar este partido, 1-2. Aquí en Mayona, en directo para todos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Twitch. Y os leemos en los comentarios, mucha gente a favor de los Asuna, que le mandan ánimos, a ver si Dani mete un gol. Unai Bustinza que nos ha dicho que estaban 5-1, bueno, lamentablemente la porra ni de Unai Bustinza ni de Joserra ya nos la puede llevar. Y nos dan las gracias por la retransmisión, Samuel María Chasco, pues muchas gracias a ti por estar viendo este partido, es que ricasco Danoi. Y aquí seguimos. Anima el entrenador del Dano, de los Asuna, a sus jugadores. Vaya de cabeza. Pasqui de nuevo de cabeza. Balón para Dani, que busca algo más. Que mantener el balón y lo encuentra. El balón sale fuera y mantiene la posesión el equipo azul. Pone a sacar. Ander Reyes se hace con el balón y a modo de anécdota vamos a comentar que está en el banquillo de los Asuna Pablo Orbaez, Pablito Orbaez, es jugador del Atleti por muchos años, muy querido en Bilbao. Y pues ahí está haciendo labores de segundo entrenador. Lo destacamos como anécdota del partido. Le mandamos un saludo desde aquí también. Y mucho ánimo en su carrera de entrenador. Balón finalmente salió fuera. El Dano que va a sacar en el centro del campo. A la mitad de campo, a esa altura. Guayas con el balón. Aita Rupe nos manda ánimos de Aupa Dano Bat. Pues Aupa Dano va, sí señor. No one que se va bien, salida de Gonza, que se va a ganar la cartelita amarilla en esa jugada que se había ido bien No One. Apuntamos la tarjeta para Ander Gonza. No One que va a requerir de asistencia después de esa falta. Bueno, ahora que está detenido el juego, os volvemos a dar la información que saldrá próximamente en nuestro Twitter, Dano Bad Club, y en nuestro Instagram, Dano Bad Club, en el que se abrirá próximamente la inscripción para los jugadores nacidos en 2016, 2015 y 2014 en la Psicomotricidad de Fútbol Escuela del Dano, desde pequeñitos, formando jugadores que aún en estas condiciones se están entrenando. Desde aquí les damos mucha fuerza a los chiquis también que tienen que jugar a fútbol y que les esperamos para el año que viene. La matrícula se abrirá próximamente y estar atentos a nuestros canales, inscribiros en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Twitch, en Instagram, en Twitter, porque saldrá la información actualizada del club. Faltita de los Asuna para que no salga el Dano con el balón. Pero recupera la posición. Balón largo de Alex Pérez.
Iker de cabeza que despeja. De nuevo también a Sirón, que despeja. Finalmente no es de nadie porque nadie quiere el balón. Es Mario el último en tocar y será banda para el Dano. Wyatt. Wyatt que saca. Asamblea, muy activo en esos balones, cortando todo lo que pase por su zona. Yera que sigue con el balón, intentando ponerla en el área. Finalmente despeja a los Asuna. Recupera Wyatt el balón. Intentaba Marcos prolongar, pero con la plancha Mario. Falta indirecta para el Danok. Y se disponen a salir otros tres jugadores del Danok. Veremos si en esta ventana o en la siguiente. Parillo saca el área y que despeja. Más peligro. Wyatt de nuevo de cabeza. Quiere volver a meter el balón. A Sirón que despeja de nuevo. Último jugador Wyatt que despeja para arriba. No one que quiere cogerla. A Sirón Teneche. Finalmente se la deja Wyatt. Que la pierde. Y es Asamblea en largo. Y no va a poder ser. Balón para el Danok. Presión alta de los Asuna. Que no one recibe el premio. Prea de Asier. No one mete el balón al área. Balón sin fuerza que llega antes Wyatt. Asamblea con Braceras. Braceras se la lleva. Braceras que se ha hecho daño. Se la Orteneche. Despeja y Asamblea en largo. Y turno de Lano para cambiar de jugadores. Triple cambio en las filas locales. Se está preparando Ayarza con el número 17 por Álvaro. También vemos a Rodri, que es el que cogió el balón. Y el tercer jugador ha sido John Ordenaña, que ha salido por Braceras, que se coloca en banda. Peligro del Osasuna. Intentaba un balón con mucha potencia a la altura de la cabeza, que ha sido Gonza quien ha despejado el balón. Y córner otro más para los Osasuna. Tendrá otra posibilidad de ataque, conjunto visitante. Recuperamos los cambios. Ha sido así la Orteneche quien ha dejado en el lateral derecho el supuesto por Rodri. Braceras que se ha retirado justo por Ayarza. Y el delantero Álvaro que entra en su lugar, número 22, John Ordeniana. Iker, el Osasuna se dispone a sacar. Largo. Remate de los Osasuna, pero sin mayor peligro. A Orteneche, que pensamos que había salido, pero había sido Wyatt. Y Orteneche ha salido en el. En el lado izquierdo. Balón detenido, el juego parado, sin mucho ritmo. Osasuna queriendo mantener la ventaja que tiene. Se prepara un cambio más en las filas visitantes. Balón para Ander sin mayor peligro. Intenta salir rápido, pero se interponen los jugadores de los Osasuna en su camino.
Chris Mutilva que despeja, balón para el Dano, sacará a Sierra Teneche que recordemos estaba en la lateral derecha, ahora está en la lateral izquierdo. Balón que no lo baja nadie, lo recupera Osasuna que la vuelve a sacar arriba, Osamblea también. Dani Sancho que baja el balón, pero intenta prolongar por arriba, Alex Pérez que despeja, balón peligroso para el Danok. Marcos que intenta pelear, finalmente la pierde, balón directo de ambos jugadores, de ambos equipos. Pasqui que la juega para No One. La despeja, pero se la queda Dani Sancho con el balón. Sigue el nuevo con el balón. Al lado de la banda, Yera que lo intenta recuperar y la recupera porque el número 9 es el último en tocar, indica en línea. Y balón para el Rojos. Balón para Azules. Llega el balón hasta el portero, Ander. Ander que juega en largo. Alex Pérez al salto y lo gana. Mario que iba por el balón pero al final no lo toca. Ha sido Asier, el central quien lo despeja de nuevo. Gonza que ha ido el balón fuerte. Asirón en el suelo. Y el árbitro para el juego ya que había varios jugadores de Osasuna en el campo, en el suelo tirados. Pues se va a proceder al cambio. Sale el número 16, Sergio. Veremos por quién sale. Sale No One, el jugador que me estaban ayudando porque se le habían subido las bolas. Sale el número 16, que si no me equivoco es, sí, Sergio Pascual. Para el final tendrá al Dano, con peligro, después de la presión de los Asuna. Y recuperaban el Dano, no sabemos muy bien qué ha pasado. Largo, Asamblea de cabeza. Los dos centrales del Dano peleando por mantener el balón. Pasqui en largo para Dani, en la pelea con Gonza. Pasqui, Dani la toca de cabeza. La mantiene, pero se le escapa después de la presión de Gonza. Balón para Sierra Teneche para Rojos. 2 minutos y medio queda, más lo que prolongue el tiro arbitral. El despeje de Gonza, que no ha sido muy correcto. Ahí directamente fuera y balón para el Dano, para el Osasuna. Mario con el balón en las manos. En largo Mario para Dani en la prolongación, para Sergio que acaba de incorporarse. Eléctrico este nuevo jugador. Sergio para Pasqui. Yera con el balón que se le va, finalmente se le va bien. He intentado hacer un recorte y despejar, y en línea ha marcado que se le ha salido el balón, por lo que será córner de nuevo para los Asuna. En estos últimos instantes es el quinto córner que van a sacar el equipo visitante, en el que recordemos en uno de ellos ha venido un gol, así que siempre peligroso. Iker que saca el balón, nadie remata. Alex que despeja para Yarza, que lo deja de cara. Alex que intentaba zumbirar de nuevo para John. Buen ataque del Dano. John que quería jugar con la banda izquierda y hasta Upaski en el rechace. La ha dirigido y en estos últimos instantes, después de un mal despeje de Upaski, que ha recuperado Marcos, que se ha vuelto a dejar a Vadillo y con, vamos, le ha puesto, como se suele decir antiguamente, le ha quitado las telarañas de la portería de Mayona.
Madre mía, el golazo de Vadillo. Anotamos en estos últimos instantes. ¿Qué daño hace este gol para el empate? ¡Vaya golazo! A ver si podemos ver en breve la... Y llueve en Mayona después del gol del Danok. Saca los Asuna. ¡Qué golazo de Vadillo! A ver si lo podemos ver en los siguientes instantes. Porque los Asuna, ojo, cuidado. Finalmente ha sido peligro para los Asuna, pero estaban fuera de juego después de que lo estaban reclamando el cuerpo técnico del Danok. Efectivamente, en línea es quien lo ha marcado. Y llueve Mayona después del pedazo de gol de Vadillo, que ha quitado todas las telarañas de la escuadra derecha. Desde el lado izquierdo. Imposible parar para el portero, aunque se ha estirado bien. 2-2. 4 minutos más. Nos comentan los compañeros que van a dar. 4 minutos de prolongación. Balón para Osasuna, cuidado, que llega. Ander sale, buen despeje, directamente fuera. No, Ayarza la consigue. Alex con ritmo el Dano, aunque recupera Osasuna. Dani con el balón, Dani que le intenta, muy centrado, muy flojito, intentando mudar al pedazo de gol de Vadillo. Ander con el balón, que juega en largo, y ahí vemos la repetición, el rechece malo. Perdón, ahí no se ve muy bien. Peligro para el Dano. Alex con el balón la intenta poner. Osasuna que le quiere meter ritmo para poder sacar los 3 puntos de Mayona. Empate en los últimos minutos de este partido. Balón, balón. Corner para Osasuna, será el sexto de este partido. Pasan 2 minutos del tiempo reglamentario, recordemos que ha dado 4 minutos más. Iker, que pide el balón para poder sacar. Pues estaban a puntos empatados el... A ver, después... Uy, balón muy peligroso para Osamblea, que directamente se queja de Osasuna porque parecía que era un jugador del Dano que lo que había tocado y pedían de nuevo córner, pero finalmente el árbitro no ha dicho que balón para Rojos. Pues estaban empatados el Atleti y Osasuna en este grupo, entonces ahora el Atleti si ha ganado, la verdad es que no sé si ha jugado o tiene que jugar. Pamplona. Mañana va a jugar a Pamplona, si podría tener una ventaja en esta segunda fase del grupo juvenil División de Honor Nacional. Perdón, juvenil División de Honor. Ojo, los Asuna, que pierde el balón el Danok, aunque la recupera Yarza. Aleja un poco el peligro, los Asuna, sigue Mario con el balón, muchos rojos corriendo el balón, y ahora lo recupera, y ahora que realiza el contraataque, falta Gasser Pérez para Marcos. Alex Pérez que pide calma a sus compañeros. Zanok, finalmente va a ser Rodri quien va... A poner balón en juego, directamente al área. Ander que sale bien, saca rápido el balón para Pasqui, a la presión hacia Orteneche y final del partido, 2-2. Un gol para cada equipo en cada parte. Buen partido que hemos visto aquí en Mayona. Y felicitar a los dos equipos porque han hecho un muy buen partido, yo creo. Con ocasiones, con ritmo. Y vamos a ver si podemos ver las estadísticas del partido. Las vamos a ir preparando. Y vamos a recuperar los goles. En el minuto 5 se ha adelantado el equipo local 1-0.
Tenemos dudas viendo la repetición si ha sido el gol de Álvaro o en propia puerta del jugador de los Osasuna. Tendremos que ver el acta para dejarlo claro. El minuto número 11, el número 7, Lucas, ha empatado 1-1 para el partido. Y los otros dos goles han venido en la segunda parte. En el minuto 14 de la segunda parte se ha adelantado el equipo visitante. 1-2, el número 5, Mutilva, y finalmente 2-2 con un golazo desde fuera del área que ha cruzado, ha quitado todas las telarañas de la escuadra derecha de aquí de Mayona. Finalmente 2-2, así en el minuto 89, a un minuto de acabar, un gol que ha hecho mucho daño y ambos equipos están buscando sus últimas ocasiones, pero finalmente no ha podido ser. Reparto de puntos aquí en Mayona, 1-1. Veremos cómo queda la clasificación. Y nada, para ir acabando despidiéndonos, volvemos a deciros que nos sigáis en nuestro canal de Twitter, de Instagram, Dano Bad Club, que es una forma de apoyar al club, en el que próximamente anunciaremos que hay varias, estará abierta la matrícula para varias edades, 2016, 2015 y 2014, niños nacidos en esa edad, para la psicomotricidad de Fútbol Escola, que es para la campaña del año que viene. Entonces, estar atentos a nuestros canales de Twitter y de Instagram, Dano Bad Club. Suscribiros a nuestro canal de YouTube para tener las últimas noticias. En nuestro canal de Twitch también, que estamos por ahí en el usuario es Dano Bad Club también. Para estar atentos, y ahí vemos las estadísticas, os dejamos con las estadísticas, nos vamos a despedir con esta retransmisión nueva. Eskerrik asko a todos y a todas por estar viendo el partido. Os esperamos en la siguiente jornada y eskerrik asko a todos. Agur.